Yaranses, los nuestros vuelos nun nos falaren de la guerra, tampoco los nuestros padres nos falaren por prudencia o por desidia o porque andaden a otras cosas, asina que diérennos el mandau de callar o de inventar la nuestra propia guerra con retallos dispersos de la suya. Sé que mi padre yera un guaje y que pasó 3 días y 3 noches en una cabaña en monte en el mes de febrero con fiebre y fame y tiritando. Sé que mi abuela Luisa escondió un cura en desván de casa y llevaba los calzones en río a escondíes con les manches del mío una pernera. Sé que a mi madre, bien chica, tiróla al caballo y estazó las narices en aquellos tiempos tan malos para las enfermedades y que mi tío Miguel escapaba de un bando a otro como una raposa famienta toda la guerra. Sé que mi abuelo volvía fugao para una casa en la espantada final cuando cayó el último frente a pie solo pela viesca y sintió entre les cebes unos ruidos y pensó que lo mataban allí mismo. Pero ella era nada más una rapaza con 2 simples yaranses, una en cada mano, y aquellas yaranses brillaban como huevos de colores gigantes entre la niebla. Eso fue lo que nos contó mi abuelo de la guerra y el sabor de aquellas yaranses todavía dura.